Thank you.
Si te llevo, me dejo llevar. Este
Yeah.
7. Es que no se toma whisky 7 más bien. No, voy a arrancar con eso, yo tengo 6. En este momento me lo tomo y me canta. Gracias, presidente. Thank you.
llegue acá. Si no le la pequeña. ¿Pero al cuánto? Ah, porque no me quieren el mío. ¿El último? Thank you.
sabe cuál es. Hola de novio. Y hermoso. Primeramente a Dios, porque Él fue el ser más maravilloso para que yo pudiera cumplir mi sueño. Gracias a mis hijos, a mi esposo, a mis amigos, a todos los presentes, a mi hermana, a mis compadres, a mi suegra, a todas mis grandes amistades, gracias por compartir esta inmensa alegría con nosotros. Dios los bendiga, muchísimas, muchísimas gracias y bendiciones para todos. Muy buenas noches para todos y cada uno de ustedes. Muy agradecido por su presencia, muy agradecido primero que todo con Papito Dios por brindarnos este momento de alegría y de regocijo para compartir con esta gran mujer que ha puesto en mi camino, que hemos podido pues realizar nuestro sueño que hacía poquito pues lo queríamos realizar, fueron 24 años nomás, pero ya lo logramos, gracias a Dios, y ahorita pues fueron 24 años de noviazgo y hasta ahora pudimos casarnos, pero ya lo pudimos realizar. De verdad que a cada uno de ustedes, a cada personita que está aquí, Dios los bendiga, gracias por estar con nosotros. Quiero darle gracias especialmente a una gran persona, una personita grande, grande para mi vida, que día a día luchó y nos sacó adelante a cuatro hermanos, y es una mujer batalladora, luchadora. Gracias, mamita. Gracias por estar acá. Yo creo que si alguien le pregunta quién es el personaje de su vida y el ser que más admira, yo creo que es mi mamá. Gracias. Quiero darle las gracias a todos y cada uno, porque de verdad que fue algo, un matrimonio relámpago, y si no hubiera sido por las manos de muchas personas que nos ayudaron, de verdad que esto no hubiera sido realidad. Muchos amigos, gracias Luz Dari, muchas gracias por tu apoyo, porque ha sido una gran pieza fundamental para que todo esto se diera. Gracias Jenny, gracias compadre, gracias hijo mío, gracias a todas las personitas que metieron la mano para colaborar, gracias Ángela. Gracias Pedrito, gracias a todos los muchachos, todos y cada uno, perdónenme si se me escapa alguno por el agradecimiento, pero no es fácil estar aquí delante de ustedes hablándolo. Yo he sido una persona que pues políticamente me he podido expresar, pero aquí ante mis amigos no sé, pero me dan más nervios que estando aquí. De verdad que muy agradecido con todos y cada uno de ustedes por su presencia. De verdad Dios los bendiga, me siento muy muy complacido, le doy gracias al cielo, le doy gracias a Dios por encontrar la mujer maravillosa que me ha mandado. Yo sé que a cada uno de nosotros nos tienen una mujer designada, puede que pasen muchísimas, pero son muchas las llamadas y muy poquitas las escogidas. Poquito, ¿cierto? Pero para nosotros es como mucho haber compartido. Somos madres de, como pueden observar, de dos chicas que batallan, son unas valientes. Como pueden observar, mi hija es la de rojo y es la amiguita de Jessica. Motivo de ser porque nos hice la unión, las dos de una amistad, y pudimos compartir en esta oportunidad. Qué bonito que todos ustedes estén en ese momento, hayan compartido, y espero pues les haya gustado. Hicimos todo pues con mucho amor, con la amiga, con todos los que compartimos hoy, que conocí así como
de carrera porque fue cierto, pero pues la verdad lo hice con amor y afecto a Leo, a los hijos y a la amiga Alicia en especial. En especial a la amiguita Jessica, pues porque ya una batalla las dos y es admirable y por ellos hace uno lo que sea. ¿Cierto que sí?
dale. Tu cuerpo.